Buenos días, gracias. Vamos a abordar este tema de las reformas a la ley de Imprenta que enfrenta al gremio magisterial. Aquí tengo tres distinguidos invitados esta mañana. Está don Jorge Adalí Rodríguez, comisionado interventor del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio Imprenta. Jorge, bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí para aclararle al magisterio sobre las reformas de la ley y me alegra que estén presentes aquí el profesor Luis Ramírez, presidente del COPRUN, y el profesor Yuri Hernández, presidente del PRIMNA. Bien, gracias, don Luis Ramírez, presidente del Colegio Profesional de Unión Magisterial de Honduras, COPRUN. Luis. Buenos días. Primero que nada, doy las gracias por estar aquí. El don de la vida. Creo que es un día muy importante para poder aclarar y mostrar todas las bondades pues, que pueda tener esta ley. No solo eso, el crecimiento que ha tenido el instituto a partir de que hay especialistas que con conciencia humana y que están pues, más de cerca con el docente. Todo esto es importante y destacar pues, ese crecimiento económico que hoy por hoy pues, que nos tiene confundidos. No confundidos, sino que sabemos que hay otros intereses para poder llegar hasta el IPREM. Gracias. El presidente del primer colegio profesional hondureño de maestros PRIGMA, Yuri Hernández, está con nosotros. Bienvenido. Buenos días a todo el pueblo hondureño, en especial pues a mis compañeros que estamos en este foro. El día de hoy vamos a quedar claro en lo que respecta a esta situación que no enfrenta al magisterio, un pequeño grupo de mis compañeros que les mando un saludo, los abrazo a todos ustedes que están en contraposición de esta reforma a la ley, que tenemos un gobierno amigo que nos ha permitido hacer la reforma en el tiempo que queremos nosotros, a nuestra manera, pero que hay cosas que se nos escapan de las manos, como es la situación actual del IMPREMA, que no es porque yo quiera que vaya así. Todos queremos una ley diferente, pero tendríamos que hacer 64.700 leyes y eso no se puede. Estamos en un gobierno amigo y vamos a seguir explicándoles el día de hoy para trabajar con todos ustedes en este foro. Muchas gracias. Bien, ¿qué contempla esta reforma a la ley de Imprenta y por qué se ha desarrollado esta controversia, Jorge? No, esta ley lo que contempla son mejoras en el beneficio. Se está reformando la ley del año 2011 y que esta reforma mejora beneficios en cuanto a la edad y años de servicio. En la actualidad, un docente se jubila a los 59 años. Con la reforma se habla, lo establecimos en 55 años de edad, y en los años de servicio, en la ley actual, habla de 25 años y en la reforma de 20 años. Y se mejora beneficios y hay nuevos beneficios. Todo, así como lo dijo el profesor Yuri, todo esto está hecho en base a estudios actuariales, que el IMPREMA pueda durar en el tiempo y que todos los jubilados y activos tengan una jubilación digna. Sí, ¿de acuerdo ustedes con eso? Bien, y aquí hay que aclarar que el tema incluso con el COEP es por el tema de que se reduce de 59 a 55 años, de 25 a 20 años, y esa es la contraposición, pero yo pienso que realmente lo que los tiene así preocupados es el tema de que los institutos de previsión ya no sean regidos a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguro, y esto hay que decirlo a la población en general, al magisterio y a ustedes, porque se va a venir el efecto dominó, porque después va a venir los demás institutos de previsión en el país, INJUPEN, IPM, a solicitar lo mismo. Entonces yo diría que por ahí va la situación, pero en cuanto a beneficios nos permite que como docentes podamos tomar la decisión con la reforma de irnos de 50, como que nos fuimos de 55, de 55 si queremos, o de 59 años. Y no solo eso, porque con la actual que tenemos, obligatoriamente nos tenemos que ir de 59 años, pero sin ningún beneficio, porque hay que agregar también a lo que decía el abogado, el bono de 400.000 lempiras, que es nuevo, para los docentes que ya están jubilados con la ley vieja, con la ley actual, y los que están para jubilarse, que los agarró en un proceso entre 55 y 59 años, porque estos van a llevar ese bono diferido de 400.000 lempiras. A esto agreguémosle
el ingrediente que después de los 55 años a todos estos compañeros que los agarran en ese proceso, les va a revalorizar un 3%, que significa que se van a ir con más del 90%, y esto ayer hacíamos estudios ahí mismo en el IMPREMA y un compañero se iba prácticamente más del 110% de su salario. Entonces, realmente lo que no podemos evitar es que van a haber reformas. Han habido reformas, lo decía un abogado, desde el 71, desde el 80, desde los años 90, y seguramente en otros años tendrá que hacérsele una nueva revisión después de 10 años para ver qué tipo de reformas. Definitivamente que sí benefician, y no solo eso. Hay un sector de la población del magisterio, aproximadamente 13.000 compañeros abogados que están listos para jubilarse, y habría que tal vez usted extiende aquellos compañeros que los agarra la reforma entre 57 y 59 años, yo digo que estaríamos llegando en los próximos años casi a 30.000 compañeros, que significaría no solo eso, lo que hemos venido explicando, que va a aportar alrededor de más de 30.000 estructuras, casi 40.000 a nivel nacional, para poder oxigenar el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. ¿El profesor? Bueno, nosotros estamos claros, como el agua, que sabemos que esta ley es una ley humana, es una ley que viene a recoger aquella palabra que decíamos antes en la actual ley del Partido Nacional que la aprobó Juan Orlando Hernández en el 2011 y luego 2012, sufrió varias reformas porque este parto no le quedó bien al gobierno anterior. Nos dieron pensión, 25 años de ejercicio docente y 59 años de edad y no se llevaba nada, ni bono ni las 60 rentas. Esa es la equivocación de algunos compañeros que están en contra porque ellos, este es el camino que tienen para levantar candidaturas y levantar perfiles que al interno de los colegios magisteriales, los grupos que han quedado pequeños, esos grupos que son disidentes, que es natural que se opongan a las situaciones que ellos ven que no son ellos los proyectistas, que no son ellos los que le dieron la oportunidad, porque en el gobierno anterior era la imposición de la fuerza y las armas, bomba lacrimógena, y con este gobierno la diferencia es que se puede platicar desde el ministro de la Educación, Daniel Esponda, y el ministro y el presidente de la Comisión de Educación, Edgardo Cazaña. Esa es la diferencia. Entonces, hemos construido una ley, si bien es cierto, es una reforma, pero que lleva unos alicientes que son, se cambia ahora, pensión por jubilación, 20 años de ejercicio docente y 55 años de edad, como explicaba el compañero Luis Ramírez. Asimismo, los compañeros creen que la ley de 1980, traerla a este momento, señores, eso ya no está, el Partido Nacional la derogó. Por lo tanto, no existe, no hay que soñar porque esa ley ya no está. Por lo tanto, ¿qué no tenía la ley de 1980? Que es un mito, que la gente, y nosotros mismos nos convertimos en esos efectos que de andar diciendo que la de 1980 era mejor, es falso. En el tiempo de 1980, un huevo costaba casi 10 centavos o 20 centavos. Hoy un huevo cuesta 5 lempiras, por decir algo. Entonces, traer el precio de aquel tiempo a valor presente, eso se llama entonces inflación, se inflaron los precios. Por lo tanto, este gobierno, con los tres especialistas del IMPREMA, aquí tenemos uno de ellos, que es un hombre calificado, don Adalid Rodríguez y el doctor Héctor Díaz, y también el abogado Bocanegra, pues son personas que uno puede hablar con ellos, de hecho son personas humildes y que saben, tienen mucho conocimiento, no como antes, en el gobierno anterior, ahí era, no, usted no podía entrar al sexto piso, era un hermetismo terrible, y hoy, como hay un gobierno que podemos hablar, y esa es la diferencia. No importa que nos critiquen, nuestros detractores siempre estarán ahí, pero yo les digo a ustedes, deben de leer más la ley para que podamos empaparnos y tener un debate. Podemos venir aquí mismo, que nos permite el licenciado Raúl Valladares poder debatir en estas condiciones. Aquí vamos a estar todos debatiendo, pero traigan argumentos por qué la ley que se está reformando, por qué no sirve, por qué dicen ustedes que esta ley viene a mejorar pues, las condiciones del maestro. En este caso, desde el primer colegio profesional hondureño de maestros prima y la federación, aquí está el compañero presidente del COPRUM, Luis Ramírez, nosotros sí estamos convencidos que esta ley sí recoge esa palabra que es jubilación, 20 años y 55 años de edad. 20 años de servicio, eso usted tiene que saber que 25 y 20 hay una diferencia de 5 años. 59 y 55, 4 años. Entonces, de ahí partimos, licenciado Raúl, el día de hoy para que el magisterio quede bien informado y estoy seguro que los que estaban un poco confundidos
hoy van a quedar totalmente con los ojos abiertos de aquellos detractores que andan buscando candidaturas de regidores, diputados, y hay diputados también que están financiando esto, y grupos de poder, lógicamente, pero queremos decirle al pueblo hondureño, el día de hoy vamos a quedar muy bien. Al escuchar los comentarios. Como bien lo dijo el profesor Yuri, está la ley de 1980, que hay varios docentes que la desean, que hemos hecho comparaciones actuariales en la institución. Si nosotros, esa ley en primer lugar no existe, fue derogada en el 2012, pero hicimos los estudios debidos y si traemos los beneficios que tenía esa ley en 1980 con la cantidad de docentes que tenemos el día de hoy, el instituto entra con un déficit actuarial de 100 mil millones de lempiras. En la actualidad, el instituto tiene un déficit de 44 mil millones, que fue cuando lo encontramos en el 2022, y lo hemos bajado a 41 mil millones. Ese es el déficit actuarial el día de hoy. Entonces, como lo dije al principio, esta ley se ha hecho con los debidos estudios técnicos para sostener al IMPREMA en el tiempo. En compañía de los colegios magisteriales, la comisión interventora que asumimos en marzo del 2022 formalmente empezó a trabajar en la reforma de la ley en compañía de la APA, de los cuales en la APA está integrada los 6 colegios magisteriales y 6 secretarías de Estado y la FENIET. Y también los colegios magisteriales habían trabajado en la reforma de la ley con el comisionado presidente Héctor Díaz, que el comisionado presidente tiene más de 10 años de estar en las luchas sociales con el magisterio. Este no es una ley de la noche a la mañana, así como lo ha establecido el COED en sus diferentes comunicados, que me sorprende que diga que carece de estudios actuariales, que no se ha dado la información completa. El instituto es de puertas abiertas, como lo dijo el profesor Yuri Hernández. Esa es la filosofía de este gobierno, la filosofía de la presidenta Xiomara Castro, de atender a todo el personal, todo el magisterio, igual a toda la población. Antes dicen que el sexto piso donde está el directorio no podía entrar nadie si no era con una cita de casa presidencial. Ahí tenemos las puertas abiertas y llega cualquier docente, pues, independientemente del colegio magisterial, y si no es docente también lo atendemos. Esto es un gobierno social y tenemos que atender el gobierno se debe a las personas. Y por eso el IMPREMA, en compañía de los colegios magisteriales, hemos avanzado. Esta reforma no podemos complacer al mundo del magisterio. El mundo del magisterio en la actualidad son 60 mil activos y jubilados anda alrededor de 22 mil. Esta ley está hecha para la mayoría. Dígame algo, usted es interventor, ¿tiene la capacidad financiera del IMPREMA para llevar a cabo esta reforma? Sí, la tiene. Sí la tiene. Y el gobierno está apoyando. El gobierno para esta reforma está... Va a dar la cantidad de 1.200 millones de lempiras, que va a ser pagos graduales este primer año de 400 millones, una vez que esté aprobada la reforma, al siguiente año otros 300 y otros 400 millones de lempiras, para hacer una totalidad de 1.200, 1.400 millones de lempiras. Pero el instituto actuarialmente puede hacer esta reforma. Profesor Ramírez, ¿qué de acuerdo y qué no? Bueno, en primer lugar, hay que decirlo, y esto es muy importante para la población en general, que el instituto como tal ha tenido ganancias en los últimos 2 años y medio de más de 10 mil millones de lempiras en la actual administración que presiden Héctor Díaz, el abogado Bocanegra y el abogado Adalí. Hay 18 mil millones de lempiras colocados en préstamos que fueron extraídos de la banca privada. Estamos hablando casi de 28 mil millones de lempiras. Dejó de percibir el instituto, y esto el abogado Adalí lo podrá explicar mucho, durante 12 años dejó de percibir
cualquier cantidad de millones en ganancias porque no se preveía la situación de favorecer al magisterio, que es el primer cliente que pueda tener y es la primera deducción que tiene el sistema cuando se va, es la cuota por concepto de aportación, tanto del docente como el sector del gobierno, más el tema de los préstamos. Entonces, hay que decirlo que el instituto como tal ha tenido un crecimiento exponencial de los mejores en los últimos años. Yo soy consciente que en el diversificar los servicios y beneficios se tiene que hacer alianzas estratégicas y tiene que llegar con todo el mundo. Hoy por hoy se está prestando el dinero, y si no estoy equivocado, a tasas del 9, del 10, del 11.5%, cuando en los últimos 12 años se llevaba al 2 y al 3% en plena pandemia. Y ese mismo dinero era prestado a los docentes en el sistema bancario nacional, pero hoy, más sin embargo, a esta altura hay colocado 18 mil millones a la espera, y esto lo va a explicar el abogado Dalí, de que se pueda autorizar el nuevo reembolso para seguirle prestando a esos compañeros docentes, que hay que decirlo, se ha sacado de esa situación económica complicada, más los reajustes salariales, esto ha mejorado grandemente lo que es el rendimiento en la parte socioeconómica de los compañeros docentes, pero hay algo muy importante que donde nos quieren confundir es con los temas de la fórmula. Dice, usted se va de 20 años y multiplicado al 2%, ahí tiene un 40% de su jubilación, más 15 o los 16 años para llegar a los 55, revalorizado al 2.5, y ahí tiene otro 40%. Y el otro es por el salario básico mensual en función de los últimos 180 salarios, estaría llegando un 10%. Y esta es donde las bondades que yo explicaba y decía, que después de los 55 o los 56, si usted decide, ya no solo se va con el 90%, se va con el 102% más la revalorización, más el bono que se le da diferido en 4 pagos. Entonces sí estamos viendo que realmente lo que hay es un tema de desinformación a nivel nacional, posiblemente, y entendemos y comprendemos que hay compañeros que a raíz de estas circunstancias pueden lanzar plataformas para lanzar candidaturas, pero hay que decirlo, en el tiempo y en el momento ahorita, el INPREMA es urgente hacer estas reformas, porque también debemos de recordar que después del INPREMA vienen temas como el pago de la deuda histórica, un nuevo reajuste salarial para el magisterio que tendría que ser para el año 2025 y posiblemente quede ya agendado para el año 2026. Entonces hay tanto por hacer con temas del magisterio, pero en el caso específico de todas las bondades que presenta, incluso hoy en esta nueva ley que tenemos ahorita, y hay que decirlo, cualquier cantidad de compañeros fueron y suspendieron su jubilación con la ley actual que está, porque le favorece entre 5 mil y 7 mil lempiras a cada compañero docente. Lo que ha faltado quizá es un poco de socialización, una ley que no, como nunca antes visto, ha sido socializada, se sigue socializando a nivel nacional, e incluso los compañeros que no tienen la misma apertura fueron convocados al Congreso Nacional de la República para que allí expusieran cuáles son sus inquietudes, qué es lo que no les favorece en el tema en relación a las reformas a la ley del INPREMA, pero no asistieron. Entonces no entendemos realmente, porque si no hay una propuesta, si no hay un estudio actuarial que ya se tiene en este momento, y los actuarios tanto de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y como en el INPREMA nos han dejado claro, hay que someterse a ese estudio actuarial, a esa situación que ya está ahí. Por lo tanto, lo que necesitamos es echar a andar esto, llegar a los bajos del Congreso. Yo debo anunciarlo, ya la próxima semana vamos a converger miles de compañeros docentes aquí ya en Tegucigalpa o en Francisco Morazán para exigir de una vez por todas esa reforma. ¿Cuándo sería eso? La próxima semana ya. Profesor, sumando palabras a los comentarios del profesor Luis, en cuanto a la parte económica, en el año 2022 el fondo del INPREMA eran 54 mil millones. Al 2023, a un año que teníamos, que al año de estar ahí, lo subimos a 59 mil millones y hoy actualmente se encuentra en 63 mil millones, es decir, excedentes de 10 mil millones en el fondo. En el crecimiento de los créditos otorgados, a la fecha tenemos 23 mil millones de créditos otorgados. El profesor Luis se refería a los certificados de depósito cuando hablaba de los porcentajes. En el,
En el año 2022 encontramos los certificados de depósito con intereses del 2 y hasta el 1.50%. En la actualidad lo tenemos en el 11.50%, generando ganancias al instituto. Eso están, pues como lo acabo de decir, los excedentes de 10 mil millones, y esto fortalece la finanza, y con eso también comprobamos que podemos asumir la reforma. Profesor, estamos en un momento crucial, nunca antes visto. El magisterio se da cuenta que hay una oportunidad de que los actores, los dueños del IMPREMA, hoy estemos trabajando, aportando juntos a los actuarios, junto a los especialistas, los 6 colegios magisteriales, agreguen la FENIEP, que representa al COEP, que somos compañeros allí en la APA, y también a los jubilados. ¿Cómo es posible que todos consensuemos y hayamos llegado a acuerdos sustanciales para que esta ley sea reformada, para que el IMPREMA sea sostenido en el tiempo? A eso son los expertos de la actuaría. Sin embargo, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros ha establecido un informe técnico que lo valoró, la APA, a lo interno de la APA. Nosotros participamos y damos fe de que lo que estamos haciendo es en beneficio de la mayoría. Una minoría se opone, es normal. La ley de 1979, cuando se iba a aprobar o a crear el Instituto de Previsión del Magisterio, el IMPREMA, se oponían. ¿Qué significaba eso? En ese tiempo, pues, no estaban de acuerdo porque no conocían de esta situación. Entonces, alguna gente pregunta, ¿con cuánto entra de déficit el IMPREMA en aquel tiempo? Bueno, recuerde que en ese momento no había un fondo que pudiera cubrir lo que era la demanda de los posibles jubilados en ese tiempo. Entonces, había un grupo en contra y un grupo a favor. Ese es natural. Sabemos de que sí, pero esto se va a tomar por mayoría. Se va a hacer una encuesta para que el maestro se prepare. Hay como entre 12.800 a 14.000 maestros que están listos ya para jubilarse. Lo que decía el compañero Luis, hay compañeros maestros y maestras que en este momento han retirado lo que es la pensión, porque en este momento el compañero se va a pensionar, porque es una ley nefasta que nos impusieron con las armas. Entonces, ahora sí se puede platicar, dialogar y se puede actuar allí al momento de la reforma. Entonces, por eso es la socialización. Estamos en una etapa importante en este momento. ¿Por qué estamos en una etapa importante? Porque el magisterio sabe que tenemos el chance, y por eso es la rebeldía de algunos que no tienen causa. La única causa es la diatriba y el molestar porque quieren ello. Algunos ya están pensionados, no tienen nada que hacer. Son personas que no le aportaron mucho al IMPREMA y que andan molestando. Otra ya perdió la plaza. No obstante, nosotros solicitamos muy bien que le den una oportunidad de trabajo a las compañeras que andan ahí en la calle, porque es normal. Somos de calle, nosotros somos de lucha. Pero que no vengan a decir aquí que la ley no le conviene, a todo mundo le conviene esa ley. Al 99% de los maestros nos conviene, pero cuando usted no escucha y no lee, ese es el problema, que nos dejamos inducir por personas que tienen garganta más fuerte y empiezan a molestar a lo interno de los colegios, de las escuelas, y por ello caemos en errores y en trampa. Esta trampa que usted ha caído, ya usted, una vez que pregunta en la ventanilla del IMPREMA, usted se da cuenta cuál es el verdadero cuál es la verdadera reforma de una ley que le va a dar jubilación digna y justa, que ha prometido el gobierno de la presidenta Xiomara junto al ministro y junto al diputado Edgardo Cazaña, que es el presidente de la comisión, y que tenemos el chance. Esta es la historia, que la gente tiene miedo. No tengan miedo, vénganse, tramos juntos, sentémonos, dialoguemos. Estos espacios son para eso, pero no venir a discutir situaciones de carácter personal o carácter político, porque nosotros no estamos en política, estamos trabajando en una reforma que sí es potable, que ya están los estudios actuariales. El COEP miente cuando dice que un maestro se puede jubilar de 70 años, señores, no es cierto eso. No podemos llevar las tablas, como decimos, en lloros o con lloros, encima para poder jubilarnos. Es el momento, compañero, ahora o nunca. Después de los 55 años usted posterga, este gobierno le permite 3% por cada año postergado. ¿Qué significa? Que usted va a jubilarse con más. El Partido Nacional nos dejó la ley que está actualmente, 25 años de ejercicio docente, 59 años de edad, y no se lleva nada. Con este gobierno, usted llega a los 59 años, perdón, de edad,
y 20 años de ejercicio docente, porque va a tener más. No es culpa nuestra que el Partido Nacional haya cerrado las normales, y por eso los compañeros que están entrando en el 2012, 13 para acá, usted pues entre un poco viejo, porque usted se decidió trabajar o estudiar, perdón, en la Universidad Pedagógica o en la Autónoma, una carrera afín a educación. Así es que usted juzgue y usted vea la diferencia entre una cosa y la otra. ¿Y qué le dice usted a ese grupo que se opone a esta reforma a la ley? Que se acerca al IMPREMA. El IMPREMA es la casa de ellos. ¿Han hablado alguno de ellos con usted? No. Siempre, cuando hemos estado en entrevistas, en distintos foros, noticieros, les decimos, pero no, ellos no tienen ningún estudio técnico. He leído por las redes propuestas de ellos, pero esas son propuestas para la Secretaría de Educación. Pero propuestas del IMPREMA, mejoras de jubilación, no se encuentran en ningún punto. Y tampoco tienen los soportes actuariales y técnicos. Son peleas, para mí son peleas internas que tienen los colegios magisteriales que desean el control que puedan tener en cada colegio. Es una cuestión política. Don Luis. Bien, hay que destacar también que, por ejemplo, viendo los rendimientos, en el año 2022 se pudieron jubilar alrededor de 6.400 compañeros, en el año 2023 7.000, y hoy en el año 2024, y apenas estamos, abogados, en el mes de agosto, van jubilados 8.372 compañeros. ¿Por qué digo esto? Es muy importante, porque una vez que sea aprobada la reforma, si así se estima y así se va a lograr, primero Dios, se estarían jubilando a estos 13.000 compañeros en apenas año y medio. Tendríamos fuera estos compañeros ya disfrutando de toda, del bono compensatorio, de la revalorización, de un mejor salario, y agregándole a esto las próximas negociaciones para mejorar nuestros salarios. Entonces aquí es muy importante decirlo también, que también antes los recursos eran para favorecer a la banca privada, que también es muy importante porque hay que diversificar, pero también hay que abrir el abanico de ahora, porque ya esos mismos fondos están colocados en los mismos docentes y se sigue colocando, genera mayor crecimiento. Hay que agregar también algo positivo, que se han aperturado, creo que entre 15 y 16 oficinas a nivel nacional del IMPREMA, como nunca antes visto. Que antes a los compañeros tenían que venir Valle, desde Gracias a Dios, por ejemplo, hasta Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Huacopan. Hoy hay 16. Y eso es muy, muy importante. La disminución en las tasas de intereses también. Acceso a préstamos, pues, con condiciones favorables, podríamos decirlo. Hoy lo que nos limita en este momento es que se pueda acceder a estos fondos. Y el crecimiento, pues, sin lugar a dudas, es indiscutible. Lo que está a la vista no lo podemos negar. Nosotros siempre hemos hecho el llamado a los demás compañeros, porque también en estos procesos es normal que no haya un entendimiento al 100%, pero hablando con la verdad, hablando objetivamente, y nuevamente se les hace el llamado para que lleguen al IMPREMA, para que lleguen al Congreso Nacional de la República. Se han abierto todas las posibilidades, pero nos hemos dado cuenta que realmente el trasfondo es otro, y hoy que se ve ese comunicado del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que en vez de favorecer y decir no, nos parece bien que el docente a los 55 años, si él determina irse, lleno de vida todavía, con otras posibilidades se pueda ir, no, nos están exigiendo más bien que nos vayamos a 59, que no se le baje a los últimos 20 años de acuerdo a la tabla que yo explicaba, para que el docente se pueda ir pues con un mejor reajuste salarial, y no solo eso, lleno de vida todavía y no enfermo al tema de ya del jubileo. Sí, buenos días, espero que todo bien. El martes fuimos a una reunión con IMPREMA y les resumo. IMPREMA sí compró el edificio, tiene un departamento de comité de inversión y ellos decidieron comprarlo y determinaron qué giro le van a dar. Dos, el primer piso lo quieren hacer clínicas oftalmológicas para los del IMPREMA. Los demás pisos todavía no saben. Las clínicas las quieren abrir en 15 días. Los demás pisos creen que van a ser oficinas e inclusive hasta clases de baile. Obviamente les mencionaba, los mencionados, que tener control de acceso de gente sin listado iba a ser muy difícil. Se concluyó en la reunión enviar otra nota normal al comité de inversión y copia al director para ver si ellos lo pueden dar otro giro al edificio. La nota se espera enviar.
mañana. Si nos convocan, si es importante que los vecinos se involucren, va a seguir pasando que cada quien hace lo que quiere. En el INPREMA también ya se envió otra carta para pedir la cita movilidad urbana. ¿Qué es eso? No, ese... INPREMA acaba de comprar un edificio de 35 millones de lempiras en el Boulevard La Hacienda para bailar zumba. Sí, no, tienen billete. En el residencial La Hacienda, donde era anteriormente tenía una oficina ahí la Secretaría de Gobernación. Ese edificio... Hasta que el muchacho se está riendo porque dije que era para bailar zumba. Porque ahí vamos a trasladar a los el área de beneficios sociales. Y el área de beneficios sociales tiene contacto con los jubilados. Es un edificio de 4 pisos. Me imagino, tengo conocimiento que el patronato escribió a la gerencia administrativa y solicitó una reunión. Yo no pude estar presente porque he estado en las audiencias públicas en el Congreso Nacional el lunes, martes y miércoles. No me han informado los detalles de la reunión, pero sí los atendieron esta semana. Como todo patronato, tienen derecho a hacer sus observaciones, pero si el día que nosotros iniciamos actividades en el edificio, siempre va a ser con la debida responsabilidad para no molestar a ningún vecino. Estamos también buscando, por si es también por cuestión de parqueo, donde que nos puedan vender un terreno o alquilarlo para el estacionamiento. Son quejas que son bienvenidas y siempre podemos buscar la solución. Bien, voy a hacer una breve pausa. En un momento continuamos sobre este tema de las reformas a la ley del INPREMA. Bien. Hay un grupo también que se opone a esa reforma. ¿Cómo se hicieron estos estudios de jubilación y los demás que contempla la reforma? Bueno, los estudios se hacen de acuerdo al fondo y son estudios actuariales. Los estudios actuariales son estadísticas, pronósticos que se hace hacia el futuro para saber la vida útil de la institución. Entonces, por ejemplo, el profesor Luis habló de las jubilaciones que se dan por año, pero esas cantidades no se dan porque la administración dice, este año quiero 10.000, 15.000 jubilaciones. Siempre se hace un estudio actuarial para saber cuántas jubilaciones podemos dar en el año y así sostener en el tiempo la solvencia y las finanzas del instituto. No es así nomás, pero siempre va relacionado en cuanto al fondo. Lo dije anteriormente, el fondo el día de hoy son 64 mil millones de lempiras. Cuando entró la comisión interventora estaba en 54 mil. Son excedentes de 10 mil millones y vamos para arriba. Las inversiones, esperamos hacer inversiones en los próximos años. Mis dos compañeros y amigos, el comisionado Héctor y el comisionado Bocanegra, andan fuera del país viendo estudios para viviendas y poder ofrecer vivienda a los maestros el próximo año, alrededor de 2.000 viviendas. Ya tenemos también iniciar el próximo año una construcción de apartamentos, 200 apartamentos en 4 edificios, 4 torres de edificios, ahí por la Vía Olímpica. Sí, hay gente externa que quiere dividirlos. Sí, claro, es que están plenamente ya identificados. Yo no es que difiero, yo sé que son compañeros docentes también, que también igual que nosotros cotizan, que tienen el derecho. Pero se ha identificado plenamente cada líder de ellos que está y todos de ellos tienen una finalidad. Promoviendo una plataforma para lanzarse de diputados, alcaldes, otros están pidiendo direcciones departamentales y eso es valedero. Lo que no se vale es la mentira y esto lo digo el licenciado Raúl porque ellos fueron invitados al Congreso Nacional de la República y cuando usted está al frente liderando una lucha, puede ser que a las 12 de la noche lo llamen a usted y le digan, mañana te necesito a las 6 porque quiero que me expongas cuáles son los motivos, cuáles son las razones, o qué es lo que le podemos cambiar, qué le podemos mejorar a esta ley. Pero al día de hoy, inconcebiblemente, no hemos tenido
la posibilidad de podernos sentar a hablar. Nosotros hemos hecho las invitaciones abiertas. Entonces hay un trasfondo político y aquí hay que dejarlo claro. Viene un próximo año electoral. Hay compañeros que adversan a las organizaciones magisteriales, que es normal, es entendible, y los procesos que llevan las organizaciones magisteriales también tienen el derecho a participar internamente, pero no levantando perfil a costa de dañar lo que va a ser la jubilación de miles de compañeros docentes. Por otro lado, también hay compañeros que adversan la gestión del actual ministro de Educación, Daniel Enríquez Ponda Velázquez, otros que adversan a Edgardo Antonio Casaña Mejía. Entonces, todo este compendio de situaciones que se viene dando es lo que ha generado toda esta situación, pero hay que aclarar que prácticamente el 99%, si no estoy equivocado, del magisterio está a favor de la reforma. Una pregunta, ¿esta reforma de dónde nace? ¿Quién la impulsa? ¿Las bases del magisterio las quieren, sí o no? Le respondo. ¿Sí? Esto de la reforma de la ley de Imprema es un tema de campaña de la presidenta Xiomara. El magisterio, pues, también en eso de la lucha magisterial, no tiene otra opción más que el gobierno de la República, disculpen, que preside la presidenta, en este caso, valga el término de palabra, la presidenta de la República, Xiomara Castro de Celaya, hoy convertida en gobierno, entonces entrega la Secretaría de Educación a un maestro, a los profesores, el Imprema le entregó a los profesores. Por eso se platica, por eso son estos debates, por eso es que uno, el 99% estamos de acuerdo y solo 1% no. ¿Qué significa esto? Bueno, que también tienen derecho a disentir, es natural, pero esta ley actual que dejó el Partido Nacional es inhumana. Hay compañeros que tienen 60, 70 años de edad y no se pueden jubilar porque entraron un poco tarde. Sin embargo, esta ley de reforma que nace en la lucha gremial, pues se está construyendo con actuarios, con la misma Comisión Nacional de Banca de Seguros, que dio su opinión técnica, finanzas. Esto no es una cosa porque eso es lo que se inventaron. Yo no soy experto, aclaro eso. Y también saludo a mis opresores, hagan los memes bien, para que el día de hoy, pues quedemos claros, y yo voy a dejar claro mi posición como Prisma. Yo represento 32 mil afiliados, y eso significa que de esos compañeros, quizás 31.500 estemos de acuerdo, 500 no. Esos 500 hacen bulla, son buenos para las redes sociales, pero son los compañeros que estuvieron escondidos en el golpe de Estado, son aquellos que siempre estuvieron a favor de quienes sacaron al presidente Zelaya. Hoy el momento es otro, la historia es otro. Tenemos un gobierno y que nos dé la oportunidad de construir una reforma a la ley. Recuerde, ¿por qué reforma? Porque no tenemos los votos en el Congreso, si fuera fácil. Hay una prohibición que tenemos allá en producciones para que proyecte cómo está la Imprema. Yo mientras tanto seguiré diciéndole a ustedes, compañeros, que son nuestros opositores, que vengamos a debate, vamos a la lucha pues juntos, pero convenzan por qué esta ley no favorece a la mayoría y por qué la que ustedes, que no tienen ninguna propuesta, que solo dicen que no es buena, pero nunca he escuchado una propuesta. Esta es la propuesta. Y aquí, en Ceiba, hay un compañero, René, René se opone y René vino, tuvo valor, y esa es una cosa que hay que admirar a René. René fue el único opositor que vino a una invitación que le hizo el Congreso Nacional, pero René no trajo propuesta. René lo que trajo fue un libelo donde dice René que es bueno que tengamos lo que es nuestros derechos laborales, Luis, prestaciones laborales. Entonces, esas son propuestas que van fuera de la reforma de la ley de Imprema. En la reforma de la ley de Imprema no va ni opositores, que Yuri por aquí, que Yuri por allá, que Luis Ramírez por allá, que Luis Fonseca por acá. No va eso. En la reforma van cosas puntuales, como por ejemplo que me devuelvan la jubilación de júbilo, de alegría, y que me quiten la palabra pensión, que eso viene de enfermedad, de algo que lo desechan a uno. Ahora este gobierno, compañeros, nos va a ayudar y nos va a dar, así como nos ha dado los incrementos salariales, sin ir a la calle. Entonces, esta ley recoge, Luis, cosas, aspectos que en el 1980... Le ha ido mejor a doña Xiomara con ustedes, porque cuando me acuerdo que habían 10.000 allá afuera de la presidencial. Sí, es cierto, pero fíjate que hay importantes cosas. Por ejemplo, la ley de 1980, usted no se podía jubilar con más del 90%. Con la reforma se puede ir usted hasta con un 116%.
Y esta es una cosa increíble. Ahí están las proyecciones, miren, que Imprema tiene, cómo fue el crecimiento. Eso no me corresponde a mí, le corresponde al compañero amigo, don Adalid Rodríguez, pero yo voy a tratar aquí más o menos de tirarme con usted aquí una, para que demos un vistazo acá en la pantalla. No, ahí está lo que hemos hablado. El año 2022, el fondo se recibió en 54.898 millones. El año 2023, 59.000, y a la fecha son 63.000 millones, un excedente de 10.000 millones en el fondo. Y esto se debe a las buenas inversiones que hemos realizado, y una de esas excelentes inversiones es hacerle préstamos al magisterio. El magisterio es dueño del Imprema, y ¿quién es el mejor cliente del Imprema? El propio magisterio. Entonces todo el dinero que teníamos en la banca se lo dimos a los maestros en condiciones que pudieran pagar con intereses bajos, para que pudieran consolidar deudas, porque no podemos negar que el magisterio pasa bien endeudado. Había profesores que su salario tenía tal vez solo 500 lempiras o menos de efectivos. Con la consolidación de deuda, que fue un programa que empezamos en el año 2022, ya tenía en su salario alrededor de disponible de 9.000, 10.000 lempiras, y esto es una ayuda para ellos. El 2022, si no me equivoco, lanzamos el plan concreto 1 y volvimos en el 2023 con el plan concreto 2, y el plan concreto 2, analizando también, bajamos intereses por segunda vez, y estando los préstamos personales en la actualidad al 13%, y los préstamos hipotecarios se encuentran entre el 8% y el 7%, dependiendo de la cantidad que solicita el maestro. Siempre haciéndole los análisis respectivos con las responsabilidades que debe de tener cada institución, y la capacidad de pago del maestro. Aquí me dicen, buen día, ¿cuánto ha recibido el Imprema de intereses de la SAT? Del satanizado aeropuerto de Palmerola, ¿les están cumpliendo o no? No podemos negar que están pagando. Ellos han pagado puntualmente. Ya la forma en que se dieron el contrato, las firmas, eso ya corresponde al Ministerio Público. Si se hicieron las debidas diligencias, se encuentra en investigación. Lo extraño, lo tengo que decir, porque es de conocimiento público que los desembolsos se dieron, los últimos desembolsos, el día de la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya. Reunir 1.300 millones de lempiras en dos o tres días en la banca, a nosotros nos cuesta de uno a dos meses para poder dárselo a los maestros, pero en esa época en dos días lo tenía. Entonces esas son las cuestiones que tiene que investigar el Ministerio Público. Palmerola está pagando, Valdía sí tenemos, ahorita estamos revisando contrato porque los intereses, pues a ellos en ese momento se los ofrecieron el 8%, y nosotros en la actualidad tenemos certificado de depósito al 11.50%. Y es muy importante recalcar, licenciado Raúl, y yo se lo exteriorizaba a mi compañero Yuri Troche, nosotros como dirigencia y con los representantes que hemos tenido en la APA no hemos tenido nada que ver en el tema de las inversiones que se han dado, ya sea Palmerola, Centro Cívico Gubernamental, o ya sea dineros que están en la banca privada o las recientes inversiones. Nosotros desconocemos totalmente de eso, no estamos informados. Por lo tanto, por ese tema de los ataques que se han venido dando, nosotros desconocemos. Ese tema ya es interno, administrativo de las autoridades del Imprema. El año pasado se hicieron asambleas, licenciado Raúl, a nivel nacional. Se siguen haciendo asambleas a nivel nacional. Y cuando usted ya saca al magisterio a las calles es porque definitivamente ya usted, ya allí en ese momento se le ha negado el derecho, ya no hay posibilidad. Pero hemos visto cómo extrañamente siguen sacando a un pequeño grupo de compañeros, creo que no tienen la información y que no quieren dejarse informar. En el caso particular de Olancho han ido por dos veces los actuarios. La primera vez lo sacaron, por segunda vez estaba reunido un buen grupo de compañeros, irrumpieron y no los dejaron que
estos compañeros recibieran la información. Lo que sí ha habido es apertura, tanto desde el Congreso Nacional de la República, Secretaría de Educación, INPREMA, organizaciones magisteriales, y día con día seguimos llevando a cabo socializaciones a nivel nacional. En este momento hay socializaciones en Santa Bárbara, en todos los departamentos. Mañana va a haber en el departamento de Cortés, y ahí vamos a estar, y así sucesivamente. Por lo tanto, no podemos alegar desconocimiento o porque no se ha hallado en todas, hoy con las redes sociales, con todo lo que tienen, tanto el INPREMA, las organizaciones magisteriales, desde el Congreso se ha transmitido en vivo. Y es muy importante decirle al licenciado Raúl y al licenciado Adalío, aprovecho la ocasión para decirle que hay que buscar el acercamiento tanto con el COEP, con el Consejo, con la Comisión Nacional de Banca y Seguros, el Congreso Nacional de la República, los dirigentes. Ya no podemos seguir en este país dividiéndonos, polarizándonos. Yo creo que es necesario darle salidas alternativas a este país. Necesita paz, necesita tranquilidad, necesita crecimiento económico. Y eso se va a ver reflejado en la medida que todos entendamos que al final de cuentas, pues, es un mercado libre y que todos debemos de buscar la forma como aspirar a poder colocar, y en este caso, los dineros del INPREMA, que son sagrados. Inevitablemente, solo el docente no se va a poder llevar ese dinero. Se necesita la banca privada, el mismo sector del gobierno que necesita. Nosotros mismos hicimos una propuesta, y esta es para el magisterio, de la que el pago de la deuda histórica puede hacer a través de un préstamo, a través del mismo Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, y está la posibilidad. Hace un año hicimos la petición como federación, y luego pues descartaríamos que una vez resuelto el tema de las reformas a la ley del INPREMA, ahí mismo avancemos en esto y se le haga justicia a esos miles y miles de compañeros docentes a nivel nacional. Don Omar Mejía y luego don Edmundo Suazo. Omar, buenos días. Buenos días, estimados. Un gusto saludarle a todos ustedes. Lo escuchamos. Vea, hablo en nombre de mi papá. Mi papá es Omar Humberto Mejía Aguilar, y hablo con la autorización de él. Les quiero mencionar un tema. Él trabajó durante prácticamente toda su vida en dos poderes del Estado, prácticamente para como ser profesor, y también trabajaba en el tema de juez de paz, ¿verdad?, con el Poder Judicial. Al momento de jubilarse, porque él ahora ya tiene 65 años, se jubiló por el INJUPEN, por el que le convenía más. Sin embargo, entonces, por el INPREMA fue el tema de la complementaria. Pero por la complementaria, prácticamente solo está recibiendo el 10%, y creo que me parece injusto, y también para él, como les digo, estoy hablando en nombre de él, imagínense que el INPREMA solo está dando el 10%, que prácticamente lo que va a ganar con el seguro, va a ganarle más. De hecho, también con el colegio de abogados va a ganar mucho más de lo que le está dando el INPREMA. Entonces creo que nos parece una injusticia de que la complementaria que está recibiendo por el INPREMA sea demasiado poquito. O sea, es prácticamente nada, pues son 2,000 empiras que está recibiendo, cuando toda su vida estuvo trabajando para nosotros, ¿verdad? Para educar al futuro del que tenemos en Honduras. Ya le van a responder. Antes, don Edmundo Suazo, desde Ajusterique, Comayagua. Edmundo, buenos días. Buen día, placer escucharlos y verles aquí por Canal 11. Una pregunta a los compañeros de INPREMA, los que están dirigiendo el proyecto en este momento. Soy jubilado de los 80, es decir, salí con la ley vieja, que nosotros así llamamos. Y tenemos derecho, conforme a lo que decretó la Corte, de los derechos que nos competen, pues, en relación a las 60 rentas en vida. Sin embargo, hay un documento que nos está haciendo llegar que ahorita podemos nosotros tomar una opción para pedir 100, o sea, los 400, dejar en suspenso es lo que nos compete en términos generales. Esto implica que sea de lo que nos corresponde. Por ejemplo, yo tengo un salario de 30,000 empiras, y serían, después de muerto, serían en los 5 años 1,800,000 empiras. Pero si renuncio a eso, solo obtendría los 400,000 empiras, y hasta ahí llega todo. Entonces me gustaría que lo explicaran, porque hay una confusión. Los maestros nos preguntan, los otros compañeros, y nosotros no tenemos respuestas puntuales. Este es el momento, pues, para que ustedes nos digan qué está o qué va a pasar con los que tenemos la ley vieja. Muchas gracias, y muy amable, y felicidades a los compañeros dirigentes
que han armonizado esta propuesta y ojalá pues que sea para beneficio del Magisterio General. Gracias. Con respecto a la primera pregunta del señor Omar Mejía, él bien lo explicó por donde se jubiló el papá, que fue en Jupen, y asumo que se pensionó con la ley actual, la que es conocida como la ley de Jo, que establece que cuando la persona escoge un instituto previsional diferente al IMPREMA, pues el IMPREMA a lo que tiene derecho es una jubilación complementaria. Las cantidades son diferentes para cada maestro porque todo depende de los años de servicio, de lo que ganaba, y también la ley establece ciertos parámetros. Entonces, usted tiene derecho a la revisión. Si está inconforme, lo invito al IMPREMA para que llegue al IMPREMA y se hagan las revisiones del caso para saber si es acertada la suma que tiene actualmente, que dijo, creo, 3.000 empiras, o si es más, o también puede ser menos, ¿no? Pero eso depende ya de la revisión, y ahí se le va a explicar cuántos años cotizados tiene al IMPREMA, los años de servicio, y todo se saca para esa ayuda o jubilación complementaria. En cuanto al señor Edmundo Suazo, que es jubilado de 1980, él lo explicó muy bien. Si él desea los 400.000 empiras, el beneficio de las 60 rentas, el resto le va a quedar a sus herederos. No puede usar los dos beneficios en vida, sería una duplicidad de beneficios. Entonces, él mencionó que tiene sus 60 rentas, suman 1.800.000. Entonces, al escoger el bono de postergación, que es conocido así, son 400.000, y ese 1.400.000 empiras pasa a sus herederos. Él ya no lo usaría en vida. Él solo lo usaría en vida ese, el famoso bono de postergación. No va a usar él su billete. Es que ese es un derecho, en realidad es un derecho. Ahí le voy a decir una cosa, mira, ahí se me enojo con el COEL. El otro día vi un TikTok de un argentino, espéreme. Y me quedé pensando. Dije que se murió y que dejó un montón de pisto, que hizo mal las cuentas. Que se debió morir y haber gastado todo. Ya vamos a entrar en detalle. Vamos a una pausa. Los hijos que trabajen, hombre. El juez que ese hombre, los herederos. Los hijos que trabajen. Gaste del pisto, cada quien. Para su salud, pero cada quien gaste de su pisto y los hijos que trabajen. Denles educación y que trabajen. Buenos días, volvemos. Bien, continuamos. ¿Se puede llegar a un acuerdo los que están a favor y en contra de estas reformas o es irreconciliable? No, podemos llegar a acuerdos siempre que pensando en la sostenibilidad del instituto, no porque yo quiero esto, quiero que lo pongan, siempre con los estudios técnicos, pero ellos no quieren dialogar. Hoy enviamos dos técnicos a Choluteca que me solicitaron para la zona. Un diputado me mandó un mensaje ayer en la noche, no los mande porque amenazaron de que los iban a golpear y todo. Entonces no quieren diálogo, y así no podemos llegar a ninguna negociación. ¿Para ustedes? Bueno, para nosotros son nuestros compañeros, que piensen diferente, no significa que tienen algún tipo de cosa, no. Ellos son nuestros compañeros, tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos. Pero aquí la decisión se va a tomar por mayoría. En pocas palabras, los compañeros que disienten, que están pensando otra cosa, solo porque sí, porque no leen, tenemos que leer, compañeros, la ley de propuesta de reforma, todavía se está construyendo, nada está escrito de piedra, pero hay cosas que tenemos que hacer puntuales. Los estudios actuariales que conlleva esta ley, que es propuesta de este gobierno con el magisterio, con la mayoría, lógicamente no todos vamos a estar de acuerdo, porque todos queremos un artículo que nos convenga a nosotros. Hace poco el oyente, le mandamos un saludo al profesor que habló hace poco, él manifiesta que tiene dos opciones, o toma las 60 rentas o toma los 400.000 empiras. Para el licenciado Raúl, que lo dijo públicamente, pues yo también soy del criterio que los hijos hay que educarlos para que ellos
después ganen su propio dinero y vean cómo sostenerse con su familia. Es decir, yo soy del criterio, licenciado Raúl, con todo respeto y a todos ustedes, los criterios que tengan, mis detractores, lo que voy a decir es personal, no hablo en nombre de ustedes, esto lo digo como Yuri. Mis hijos, siendo educados ellos, ¿para qué? En la vida se valgan por sí solos. Yo cuando vine a Tegucigalpa, mi papá está en Joconyoro, allá vive él. Mi papá es un hombre que se dedicó a la ganadería y al campo. Entonces, él me educó para esto, para que yo en la vida me valga por sí solo. Él no tiene una jubilación. Entonces, ahora yo traigo esto aquí a colación. Sin embargo, usted tiene dos caminos con esta ley que es propuesta de este gobierno. La presidenta Xiomara, como tema de campaña, hoy lo hace realidad y nos da esto. O toman ustedes 400.000 empiras de un bono que lo disfruten vida para que viaje, o toma las 60 rentas para que le deje a sus hijos, para que su hija, pues, que se casó con su esposo, lógicamente, pues disfruten eso, y esa es decisión suya. Entonces hay dos caminos. La ley de 2012 que dejó el Partido Nacional no recoge está eso. Está bueno el mensaje, sí, subliminal que manda para que el yerno y la nuera disfruten. Bueno, ese hay dos caminos, ¿verdad? Entonces, mire, aunque no creamos esto, la ley de 1980. Ya voy a ir a sacar unos ahorritos para ver para dónde agarro, ¿no? Mira qué bien. La ley de 1980 no recoge eso que ya hablamos aquí, de lo que no puedes sobrepasar el 90%, ¿verdad? Para que el maestro se jubile. No trae también lo que es, dice mi compañero, que yo quiero jubilarme con los últimos 36 sueldos. Compañero, el tiempo ahora es otro. Ya usted gana más. Le están calculando con los últimos 15 años, como explicaba el compañero Luis y el director de Imprema, perdón, el compañero Adalí, el comisionado Adalí. Entonces, usted, compañero, venga, platiquemos, vaya a Imprema, pregunte cómo va a ser su jubilación. Si usted es joven, entonces hay un artículo que ahí le permite a usted cotizar a ese fondo, se llama beneficio o ahorro programado. Es un beneficio que le da la ley para que usted aporte un 3% y usted de 50 años puede aportar a ese fondo. Ahora no es obligatorio, ese fondo es voluntario. Si usted quiere irse antes, usted programa ese ahorro y usted con ese 3% puede llegar a jubilarse, como hemos explicado en todas las partes, en toda la asamblea. La gente que se opone, ahí tiene la respuesta. Hace poco decían allá que un diputado mandó un mensaje que no llegaran los técnicos de Imprema. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar, porque sencillamente la careta se les quitó, porque ellos son financiados por grupos de poder. No nos oponemos nosotros que el COEP opine, pero solamente pueden opinar, pero por el magisterio no van a decidir ustedes, porque ustedes tienen la Comisión de Banco y Seguro y ustedes tienen sus bancos, sus empresas, ahí tienen que opinar, porque el dinero es de ustedes. No obstante, tenemos que platicar. Y platicando, pues, a través de la FENIEP, que son la Federación de Organizaciones Privadas de Honduras, ellos han aportado. Ahí está el compañero y amigo, le mandamos un saludo al compañero Carlos Héctor Savillón, que es una persona muy versada, que le entiende a esto. Es un hombre que tiene una especialidad en demografía. Eso es lo que he escuchado yo. Y ese señor, pues, tiene un conocimiento y él ha participado. Pues no podemos estar equivocados, pero como somos humanos, vamos a dar el beneficio de la duda, pero por eso estamos construyendo esta propuesta de reforma con todos los sectores. Ya escuchamos, fuimos donde las bancadas llegaron y platicamos, algunas bancadas sí, una bancada en los medios dicen que sí, luego por bajo dicen que no. Entonces aquí jugamos una parte política y esa es la parte que no se debe jugar, porque es una reforma a un instituto de previsión que de ahí se va a desgranar la mazorca si podemos potenciar este instituto para que el fondo tenga dinero y podamos jubilarnos como debe de ser la ley, con el 116% que nos permite la reforma de la presidenta Xiomara. Y agregado, el último para terminar, hay un artículo que también es el artículo 3 que habla de jubilación para aquellos compañeros que dicen, ¿dónde dice la ley que es una jubilación, que no es pensión? La actual ley de Juan Orlando Hernández es pensión, señores. El artículo 3 de la reforma dice que es jubilación y ahí garantiza eso. Y un último dato que es importante darle al pueblo hondureño y a los maestros que están, porque no han leído, solo yo quiero invitarlos a ustedes, compañeros. Acerquémonos, platiquemos y busquemos los puntos en común y los puntos que están en contra, pues busquemos una solución para que esta reforma vaya con todos los actores, con los que son disidentes, pero porque son oposiciones en los colegios magisteriales o quieren un cargo, una embajada en el partido actual, en gobierno actual, quieren embajada. Hay compañeros que piden embajada en los consulados,
también, y eso no es así. Eso es lo político, arreglen ustedes con la gente política. Nosotros somos maestros, arreglaremos el problema de nosotros en el IMPREMA. Sí, voy con don Erenok Rodríguez. Antes voy a aclarar algo. Para los que andan pidiendo cargos de embajadores y de cónsules y eso... No hay nada. Miren, ve, que no hay nada de eso. No, y si hay, ganan bien poco los diplomáticos. Solo es el nombre que son diplomáticos. Ganan bien poco los diplomáticos hondureños en el mundo. Bien, don Erenok Rodríguez de Tegucigalpa. Buenos días, Erenok. Buenos días, don Raúl. Fíjese que yo soy un profesor también del 80, va. Y a mí, me parece a mí que Yuri y este Luis, parece que están enredando todo. Sí, sí. Si la ley la aprobaron los cachurecos, la aprobaron los liberales, o lo aprobaron los liberales, los de la de libre, o la democracia, o sea, no tiene nada que ver. Ahí la ley dice, claro, claro, y el juez así lo determinó, que nos den las 60 rentas en 5 años, 60 es igual a 5 años, no está hablando de 50 años, yo tengo 70 años, si me dan a mí 100 mil pesos en septiembre, y el otro año me van a dar 30 mil, y el otro año, ¿cuándo? Ya me he muerto en verde. Y la mayoría de los profesores, todos los hijos ya son profesionales y son profesores. No tienen necesidad. A nosotros no nos dieron prestaciones laborales. No, el seguro social yo tengo que gastar como 5 mil pesos casi todos los meses, de los 30 que me dan. Ay, ustedes no quieren dejar que... Ahora no están... Yo estoy de acuerdo con la reforma que dicen ustedes, los apoyo, pero no los metan a nosotros en el mismo costal. La cuestión de la 60 renta... 5 años, 60 es igual a 5 años. Dejen de estarse inventando, porque estos de IMPREMA se están inventando cosas que no son, ¿verdad? Entonces eso es lo que a mí no me gusta, porque ahí y nos están metiendo parece que los jubilados fuéramos como tontos, como que estamos ahí solo siguiendo. No, nosotros no somos tontos, nosotros tenemos 40 años. Hemos sido profesores, directores y todo, supervisores. Entonces a mí no nos gusta que nos hagan eso. 70 años ya uno muriéndose, enfermo y todo. Y no quieren dar los 30 mil pesos. Yo creo que ni me he muerto dentro de 50 años, pues. No confundan. Eso es lo único. Yo los apoyo en todo, las reformas que den y que a los 10 años la vuelvan a reformar y todo. Pero no nos enreden en eso. 60 años, 5 años, 60 años. Si yo invento un millón, que me lo den en parte de 5 años. Me hicieron firmar un reglamento tienen. Una nota que nos hicieron una gran fila, que fuimos como 7 días ahí en esa pedagógica. Y ahora nos quieren dejar como que somos tontos. Eso no nos gusta. Y no todos los jubilados estamos siguiendo esas líneas que han agarrado cuatro viejitos tontos que no saben ni lo que hacen y entonces los meten ahí. Entonces, mira Raúl, yo los apoyo y yo creo que todos apoyamos eso, la reforma. Pero no nos metan a nosotros en eso. Ahora que nos van a dar 400 y después 10 que hasta ahí llegamos. Y si seguimos viviendo, ¿cómo vamos a hacer? Entonces no es así, hombre. Muchas gracias, Raúl. Y saludos. Gracias, Erenok Rodríguez, participando, comentarios. Y también aquí les voy a leer otro. Una señora que no quiso hablar, pero dejó la pregunta. Una televidente llamó si pueden mencionar hasta qué edad puede recibirse el beneficio. Primero lo de Erenok y luego lo de la señora. Al profesor Erenok, muchas gracias por su apoyo para la reforma. Cuando a los maestros siempre nos dirigimos con todo el respeto. Yo soy hijo de dos maestros y ténganlo por seguro que en el IMPREMA los tratamos con el respeto que se lo merecen. En cuanto a la sentencia del amparo de las 60 rentas, sí hay un fallo y el fallo está claro que dice que se debe de hacer ese pago de acuerdo al reglamento, y el reglamento ya establece cómo hacer estos pagos. Un primer pago de 100 mil empiras y otros pagos, una renta anual para los menores de 75 años, dos rentas para los menores de 85 y tres rentas para arriba de 85. El reglamento es cambiante, el reglamento puede cambiar en el futuro.
de acuerdo a las finanzas del Imprema, porque lo importante es, y que lo dice la sentencia, que hay que pensar en la vida del instituto, su solvencia financiera, y que actuarialmente se pueda realizar esos pagos. En ninguna parte del fallo habla que se debe pagar en 5 años. Le pongo este ejemplo sencillo, y ahí se lo quería decir ya rato, ahí sí me enojo con el COEP, porque cuando aprobaron este decreto en el 2019 no se pronunció. Ahí no me acuerdo de ninguna nota de decir que no lo apruebe. Usted sabe qué significa dar las 60 rentas de un solo a 14 mil maestros. Se destruye el instituto. Es como, le pongo un ejemplo sencillo, una aseguradora, seguros de vida, o seguros de vida, lo paga al momento de morir el cliente a sus beneficiarios. Pero que la aseguradora, su junta directiva dijo un día, tenemos 3,000 clientes, a todos hay que dárselo en vida hoy, al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la aseguradora? Quiebra. Se quiebra. ¿Cómo pasaría con el instituto? Por eso tenemos que cumplir en lo que dice el fallo, que debe ser en forma gradual, cumpliendo el reglamento, porque hay que pensar en la solvencia del instituto. Y yo quiero decir, solo lo que dice la señora de que hasta qué edad es eso, le voy a mencionar, yo tengo un amigo que, vieran cómo me hablaba de las nietas. Por suerte tiene pisto, un montón. Pero usted gaste su pisto en sus medicinas, en su jubilación, disfrútelo. Que los hijos denle estudios y que trabajen. Yo solo quería darle un aporte al compañero maestro. Le mando un saludo a don Erenó. Yo solamente dije que, bueno, que cuando hay un fallo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, nadie se va a oponer, nadie ha dicho aquí nada. Tal vez usted escuchó mal, que estamos aquí en este foro. Y le mando un abrazo a usted, profesor, que está jubilado, que dio el todo, ¿verdad? Es bonito jubilarse, ¿verdad? Y me gusta que apoye la reforma. Y usted mencionaba ahí que unos cuatro, bueno, usted ya sabe eso. Yo quiero decirle a usted que ya el comisionado Adalid Rodríguez ya explicó el tema muy tranquilamente. Usted entendió que hay un reglamento, pero la Corte ya manda cómo se va a pagar la 60 renta. Lo que le decimos ahora que esta ley del gobierno de la presidenta Xiomara, ministro Esponda y los 6 colegios magisteriales, estamos de acuerdo porque beneficia a todos. Los que en el 2012 se pensionaron para acá, también le van a dar las 60, los 400 mil empiras. Entonces, es una cosa digna de admirar. Los compañeros jóvenes, que es el problema, que no entienden, que muchas veces los compañeros, pues tenemos que buscar la ley y ponerse a leerla. Se descarga y es todo, compañero. Entonces, hay que leer y acercarse a los colegios magisteriales que usted pertenece. Platiquemos. En el Prisma estamos de puertas abiertas para que usted llegue y le podemos explicar. Ya hemos ido a muchos institutos, a muchas escuelas, a muchos municipios, que el compañero Luis Ramírez ha hecho lo mismo y el compañero Alexis Vallecillo lo mismo y todos los presidentes de los colegios materiales junto con los de Imprema, los técnicos, el compañero José Hueso es un garante de eso, que han dado por todo Honduras dando esta charla a los compañeros para que podamos platicar. Mire, los mártires de nosotros, Ilse Ibania Velázquez, murió ahí por Imprema, por los bajos de Imprema. ¿Por qué? Para que no se reformara la ley antojadiza a calca de Juan Orlando Hernández. Ahí estaba la empresa privada, el COEP. Yo no estoy en contra del COEP porque a mí me gusta que el COEP invierta en trabajo, pero también no opinen por todo, que tampoco ustedes son dueños de la Imprema. Esa es una cosa. La otra cosa es, nosotros hemos puesto todo, la plata es nuestra. La Comisión de Banca y Seguro dio el informe técnico. Finanza de un informe técnico. Los actuarios dicen que es rentable, que se puede sostener el Imprema en el tiempo. Entonces a eso dedican ellos. Nosotros como maestros estamos dando un articulado que es a petición de la compañera Bessie Yolanda Berrío, mi compañera del Prisma, que es para el cuido. Es un beneficio que es para el cuido. El artículo 67, inciso A, dice ¿qué es el cuido? La maestra que tiene 50 años ya garantiza su jubilación en la reforma y tiene un hijo, esposo o esposa, o su mamá o papá, y solo ella puede cuidarlo, ese beneficio a la mujer le viene, porque el 70% de los cotizantes en el Imprema son mujeres. Por eso el Prisma pensó en este articulado, apoyado por Coprum, por Copen, por Corprosuma y por Simprodo también, que Simprodo está ahí, Gaeri Duarte, en la reforma de la ley. Entonces ahora, compañero, ese artículo va para las mujeres que tienen ese problema con su hijo, mamá o papá o esposo. Ella tiene entonces el derecho a que la jubile al Imprema
y ella también se puede dar el lujo de decir, no quiero que me deje beneficio. El INPREMA le paga, entonces a alguien que le cuide a esa persona que está en estado ya, digamos, enfermo, bastante enfermo, y entonces en eso se piensa, es una ley humana por eso. Y ahora nos jubilamos de 20 años y 55 años de edad. ¿En qué afecta eso? Compañeros, solo es cuestión de que nos sentemos y platiquemos y busquemos el camino correcto, que es, bueno, ustedes lleguen y digan en qué no están de acuerdo, pero lleven propuestas. No solo vayan a repetir y a gritar, porque eso no sirve de nada. Aquí no se vale gritar, se vale llevar una propuesta contundente para que podamos incluirla en la reforma que la presidenta Xiomara hoy convirtió, o posiblemente la convirtamos en ley en los próximos días. Y el miércoles próximo, Luis, estaremos trabajando en Tegucigalpa allá con una mega movilización. Prepárense, compañeros, saquémoslos los zapatos, los tenis cómodos, para que nos vengamos el sombrero y la gorra y la camisa de lucha, que vamos a venir a Tegucigalpa para demostrarle, y que el Congreso de la República y el diputado presidente Luis Redondo y la presidenta de la República, pues, nos apoyen en esta reforma que es buena, y con la reforma todos ganamos. Y importante decir, licenciado, que dentro de las bondades hay reconocimientos de, en los años adicionales con la nueva ley, de un 2.5% adicional a, sobre los 20 años, ¿verdad? Que está al 2%. Aportación voluntaria, o sea que yo hoy puedo voluntariamente ir a aportar para irme de 55, como de 55, pero me voy de 50 años, y esto es muy importante. Hay protección para los hijos discapacitados al fallecer el maestro. Esto es nuevo, ¿verdad? En el caso de un docente que tiene hijos especiales, va a recibir esa jubilación de por vida. Un beneficio de pensión por invalidez que está al 70% en este momento, cuando se le hace todo el estudio, hasta un 75%. O sea que incrementa un 5% más. La mejora en el artículo 79, donde hay una reducción del porcentaje de descuento, que es un 3% dentro de todas las bondades que pueda tener entre los que cálculos. Que antes era el 6. Ahora que antes era el 6, correcto. Entonces, si nos damos cuenta, lo que hay realmente es una desinformación terrible, pero que se va llegando poco a poco a todos y cada uno de nuestros compañeros y en la el proceso. La pensión por invalidez, con la ley actual, 70%. Con la reforma pasa al 75%. Y es importante, abogado Dalí, aclarar, el tema de la 60 renta es para los que demandaron De 1980. Y se les va a pagar en vida. Pero ellos aquí tienen la decisión. Aquí quieren confundir al magisterio, porque le están diciendo, mírele, si usted agarra el bono, ya no le van a dar la 60 renta. Entonces el compañero está creyendo que al menos, porque hay otros, bueno, dices que las 60 rentas ya no se las puedo dejar a mis beneficiarios. Por lo que mencionaba el licenciado Raúl, bueno, al final el docente en vida debería de gozar de estos privilegios, porque nos afanamos, trabajamos, educamos a los hijos, y hoy hay aspectos que son torales, el tema de la salud, ¿verdad? Que apremia a nuestros compañeros docentes. Y yo decirle al compañero que antecedió, que llamó, que para ahí vamos nosotros también. Inevitablemente también vamos a pasar ese proceso, igual que él hoy está jubilado y con justa razón, pero ya es un tema de un fallo que hay por parte de la Corte, y que lo va a cumplir a partir del mes de septiembre. De septiembre. Y eso es muy importante para que el Magisterio Nacional lo sepa y los compañeros, pues, que están a la espera. Sí. Dice el COED que rechaza el aumento del 5% de las aportaciones patronal. ¿Analizaron si las instituciones privadas pueden cumplir este requisito? Sí. Entonces, todo eso, como lo he dicho, está en los estudios. El Estado, como patrón, va a hacer un aporte de... pasa cinco. Del... 20%, uh-huh. ¿No? Sí, el 20. Y los privados quedan en un 15 o 17%. Y el Estado asumió por su parte ese pago, igual las patronales privadas también. Y ahí está el representante de la FENIED en la APA. Él lo puede expresar mejor. ¿Cuántos son los activos que maneja el INPREMA? Activos, andamos alrededor, como lo dije, el fondo de 63 mil millones de lempiras. ¿63 mil millones? Sí, es el primer instituto previsional. Estamos colocados ahorita en primer lugar,
y a nivel presupuestario es la cuarta institución. Dígame, lo invertido en Palmerola, ¿qué beneficios le ha traído a la Imprema? Oiga, porque fue una jugada de último minuto. Sí. Jugada. Y fueron $110 millones que se movieron de banco en banco y ahí no hubo oposición alguna. Y usted va a un banco y a retirar 100,000, 200,000 lempiras y le pone restricciones. Ban Rural recibió también dinero de la Imprema, así como usted lo dijo, una jugada de pechito y de cabeza al estilo Juan Orlando Hernández. El Imprema mandó dinero que no era bien, escuchen bien, compañeros maestros, hoy se les cayó la máscara a aquellos que andan en la calle por una cuestión que no se sientan a platicar. En el Imprema tienen que ir ustedes para que platiquen con los agentes de Imprema, si no quieren ir al colegio magisterial. Cuando estaba Juan Orlando Hernández, esa inversión que ya dijo Luis y el licenciado Raúl Valladares también, porque todo el mundo es de situación pública. Entonces, $110 millones, Luis. Centro Cívico Gubernamental, PIA, o sea, Palmerola, y un banco que se llama Ban Rural. ¿Cómo es posible que en aquel tiempo, dónde estaban ustedes? Nosotros sí fuimos a las calles y peleamos a través de la plataforma. Hoy muchos son diputados. Ahí están unos ahora ahí acobijados en un partido. Se aprovecharon la coyuntura y decían que fuimos nosotros que fuimos a hacer un repliegue. Pero hoy la historia marca la diferencia. Estamos trabajando de la mano, ministro de Educación, los tres compañeros que están en el Imprema, directores, y también con los viceministros de Educación, Jaime Rodríguez, Winchon. Estamos trabajando de la mano y ese es lo que a muchos les duele. Pero, compañero, a cada quien le llega su tiempo y hay que aprovechar para la colectividad, no para llevar cosas personales o de interés personal para que le den un consulado, una embajada, que le den una diputación, que le den una candidatura a la alcaldía. Y esta es una cosa seria. Oígame, se trata de los intereses de los maestros. ¿Y cuántos profesores andan pidiendo eso? Son pocos, son como unos 5 de los referentes en el grupo. Uno que estaba en un partido y hoy están en la cobija de otro. Ahí están agazapados. Como tienen miedo de ir a las calles porque nadie les cree, con discursos vacíos, y en los colegios magisteriales perdieron ellos esa esencia de posibles dirigentes. Yo veo que Luis lo queda viendo. No, es que Luis Ramírez sabe que lo que estoy hablando yo es cierto, pues, que es verdad, esto es serio. Es que ya los dejó preocupados cuando les dijo que los salarios de los embajadores... No, es cierto, no. Son bien bajos. No les digo. Son bien bajos. No voy a mencionar nombres. Me acuerdo una vez que fui a Roma a cubrir algo del Papa y vi al cónsul ahí. Y vi que el cónsul ulera, sin billete, para pagar la cuenta, entonces yo la pagué. De ahí otra vez en España, ahí amigo mío, yo, ¡ay! No, Raúl, me dice, aquí me alcanza apenas para vivir. Me quiero regresar a Honduras, el cónsul. Estoy dejándole gancho porque me está diciendo que hay varios profesores que quieren el servicio exterior. Un señor de dinero lo nombraron de embajador de Honduras en Italia. Y a los meses se vino. Entonces le dije yo, embajador, ¿y por qué vino? No, me rabó, me dice. Es carísimo, ahí me tuve que venir. Pero usted tiene plata, le digo. Ni aún así me dice. Así que los maestros que andan queriendo irse al servicio exterior, piénsenla. No es fácil eso. ¿Tiene previsto la Imprema invertir en más proyectos como Palmerola o no? No, en estos momentos no. Óigame, usted que es interventor, ¿fue bueno eso de Palmerola o no? Como lo dije, hay deficiencias en el contrato, estamos en revisión, si los intereses están ya por debajo del mercado. En su momento a ellos se los establecieron un 8% los intereses y en la actualidad están en el 11.5%. Entonces, en estos momentos estamos en pláticas con ellos para hacerle reformas o condicionamientos nuevos al contrato. Ellos están pagando, ya las formas están cumpliendo por ese lado, pero sí el flujo, usted sabe que en todos contratos hay normativas, hay condiciones, se habla de flujos económicos y en los flujos económicos ellos son los que no están cumpliendo. Bueno, y oiga, mire, la gente está en clase, aquí me dice un amigo que estuvimos una vez en Madrid y cómo va a alcanzar ese billete en Madrid, bien sabes, me dice que es carísimo, no van a poder ni ir a dar una vuelta.
ahí que la piensen. Dígame, ¿por qué los colegios magisteriales afirman que el gremio se ha empobrecido a causa de las altas tasas de interés puestos por la banca privada? En la actualidad, la tasa de interés no es impuesta por la banca privada. Esta es impuesta por nuestro comité de créditos mediante un reglamento. Lo hacemos, valga la redundancia de palabras y que lo he utilizado por la repetición, siempre actuarialmente, para poder llegar a los intereses que hoy lo tenemos en préstamos personales al 13%, y préstamos hipotecarios al 7-8%, y ese porcentaje se hace de acuerdo también al monto del fondo de los activos que tiene el Imprema, y se manda a revisión este reglamento o que dé el visto bueno a la Comisión Nacional de Banca y Seguro. Es todo un proceso, pero en la actualidad eso se daba antes en los años oscuros, que 12 años que estuvo el otro partido en el poder, que no, todo se lo cedió a la banca. Pero fíjense, los muchachos de producción andan bien los hipotes, porque me ponen aquí, los grupos magisteriales que se oponen son los que estaban ligados al gobierno del expresidente Hernández, como lo afirma la Federación de Organizaciones Magisteriales. Y eso les iba a preguntar, porque hay maestros de todos los partidos. ¿Y el grupo nacionalista cómo está? Mire, ¿y lo que se ríe? Porque es cierto, la producción y los que andan en los reporteros, que son de la calle, que conocen bien este tema, ellos pueden ver, convocan a un paro, llegan 3 maestros. Convocan a otro por allá, llegan 15. Cada día se les va reduciendo porque la gente va entendiendo que este tema es sensible, que este tema se trata de dinero proyectado en el tiempo para la sostenibilidad de un instituto como lo es un referente en Honduras. Ustedes saben que si cae un instituto de previsión, la banca privada tiembla. Entonces, ¿por qué? Porque se cae todo. Lo que regulan esto, la Comisión Nacional de Banca y Seguro, sabe bien que estos temas son muy álgidos, muy sensibles, y que el pueblo hondureño, el COE, por eso tiene miedo. ¿Por qué? Porque esta ley viene a darle al maestro la calidad humana. Le trae todo lo que es al valor presente, toda su pérdida que tuvo los últimos 12 años. Pero así sencillo, de la dictadura. ¿Cuál es lo beneficioso de esa ley? No, ya les, para aquí termino. Todo lo que la dictadura nos quitó. No, cuando esta ley la va a dar. No es para que, sino para que le diga a la gente así, que uno entienda, pues, qué es lo bueno. Fácil, que es humana, que me puedo jubilar de 20 años de servicio. Pero ¿qué es humana? Explíqueme, pues, no entiendo. Dígame. Sí. Porque recoge que cuando una maestra, el ejemplo que le puse ahorita, eso no tenía la ley de Juan Orlando, no lo tiene. En la reforma va que la maestra que tiene un problema con su hijo, esposo y esposo, mamá, papá, ella pueda cuidarla y le da ese beneficio de calamidad. ¿Por qué? Porque la maestra entra en un problema y muchos maestros, compañeros, se terminan matando y terminan prácticamente en problemas serios domésticos. Entonces aquí, esta ley recoge eso, por eso es humana. ¿Y ahora qué pasa? En simple, explicarle a ustedes, compañeros, qué ha pasado con la oposición de los colegios magisteriales. Y pregunta también a la vez, ¿por qué esta ley simplemente, en lo simple, explicarle por qué esta ley viene a mejorar todas las condiciones de los maestros? Porque los maestros sabemos cuánto del costo de vida que este gobierno nos ha permitido construir o reformar una ley que nos beneficia a todos. El 99% de los maestros en las encuestas, ya tenemos una encuesta ya proyectada. En los próximos días se va a dar a conocer. Y venimos, el licenciado Raúl y pueblo hondureño, el día miércoles venimos a Tegucigalpa a una gran concentración del magisterio. Los que están a favor y están en contra, los mismos que están en contra, vendrán otra vez acá con nosotros, juntos, porque es la última oportunidad y única que tenemos de reformar. O nos quedamos con la ley de Juan Orlando, que está actual, que es pensión, o reformamos en el chance que tenemos con el gobierno de la presidenta Xiomara, el ministro Daniel Esponda y el compañero Casaña, que es presidente de la Comisión de Educación, o nos quedamos con la que está, o reformamos. Hay dos caminos. Profesor Luis, permítame, profesor. Sí, bueno, la bondad es, en primer lugar, que con la actual que tenemos, nos tenemos que ir obligatoriamente a los 59 años. Con la reforma usted decide si se va a los 50, a los 55 o a los 59. Si se va a los 59, se va con un bono diferido en 4 pagos de 400 mil lempiras, más una revalorización, que es muy importante decirlo, después de los 56 años, que es prácticamente un 12% más. Y en ese proceso agarra compañeros que ya están listos, alrededor de 13 mil, esperando nada más la reforma para jubilarse, pero en el proceso hay otros que los agarra entre 57, 58 y 59, que también se van
a jubilar, hay un bono de por calamidad que mencionaba, que es muy importante, que hay que decirlo, que es después de los 50 años. Hasta los 55. Ok, se ha incluido en este caso para los padres cuando fallece el docente titular que tiene hijos especiales, cobertura de por vida para de el hijo por vida. Discapacitado. Revalorización de ese 3%, revalorización de un 2.5 para los primeros 20 años cuando lo teníamos en cuánto? En 2%. Sí, 2%. Sí, así es. Entonces significa que a todas luces la reforma lo que hay es una mala intención de un sector, de un grupo que yo lo sigo llamando al diálogo, yo lo sigo llamando porque yo quisiera que nos sentáramos y que nos explicaran ellos con sus argumentos y nosotros también con los dictámenes que realmente qué es lo que quieren o qué es lo que pretenden, pero por aquí el licenciado Raúl preguntaba, ¿es que hay intereses políticos? Sí, claro que sí hay intereses políticos. ¿Hay intereses gremiales? Claro que sí hay intereses gremiales, porque aquí no podemos desconocer que con el tema que dio en su momento con la famosa plataforma de la salud y la educación, donde tanto somos satanizados, y que logramos de ahí casi 7 reajustes salariales en un gobierno, 6 reajustes salariales de al menos 1,000 lempiras, que hoy están en los salarios bases de cada compañero docente, y que siempre vamos a ser como dirigentes criticados, porque donde estamos nosotros, licenciado Raúl, hay otros que quieren estar. Y eso es normal, tampoco yo voy a ser eterno en Coprún. En algún momento yo me voy a ir, pero no mintiéndole a la base del magisterio, no tergiversando. No me va a reelegir. Por eso le digo, este es mi momento. Mire con lo que no, es que no, eso, no, es que eso depende, mire, esto depende de los agremiados. Malo. Y yo mi como que malo es que todo el mundo de reelige. Fíjese que mis reelecciones han sido por unanimidad. Significa entonces que tengo el apoyo general de en el caso de los docentes de nuestra organización. ¿Tiene el liderazgo? Bueno, liderazgo y conciencia humana, porque los resultados ustedes los pueden ver, son tangibles en cada organización magisterial. El compañero Yuri recién asume una administración y ya se ven cambios tangibles. La compañera Dolores, que le envía un saludo de Colpedagogo. El compañero Luis Daniel, que tiene una férrea oposición, pero que por mayoría se impuso en el Colprosuma. El compañero Alexis Vallecillo en el COPEC. Es normal. Entonces, cuando yo vengo y decimos que estos compañeros, está bien, les asiste el derecho, pero también hay que conocer las propuestas, porque cuando se les convocó, pusieron mil situaciones, de ahí vinieron, se reunieron acá en Tegucigalpa porque ellos quieren llegar directamente a la presidenta Xiomara Castro de Celaya, cuando está apertura del Congreso, Secretaría de Educación, organizaciones magisteriales, INPREMA. Entonces, definitivamente este es un tema aparte, pero hay que dejarlo bien claro. Ayer fue una muestra del poder de convocatoria de la Federación. En apenas de un día para otro, aglutinamos 5,000 compañeros ayer en los bajos del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio. ¿Qué pasó con los compañeros que nos adversan, que tienen su propuesta, que convocaron la semana pasada? Usted se dio cuenta, abogado Dalí, Yuri Troche, llegaron 2 compañeros nada más. Ayer fue muestra 5,000 compañeros ahí en los bajos del INPREMA, y esto antecede a lo que va a ser la próxima semana, de vamos a converger todos aquí en el Distrito Central y vamos a estar en los bajos del Congreso Nacional para demostrarle a los diputados, y no es por demostración de fuerza, de poder, sino la justicia que hay que hacerle a este magisterio, que el 99% del magisterio está a favor de la reforma a la ley del INPREM. ¿Qué se ha dicho en el Congreso sobre esta reforma? ¿Se aprobará? Si fuera el caso, ¿cómo van a reaccionar los que se oponen ahí en ese Congreso? Los que se opongan ya saben lo que se van a llevar en contra. ¿Qué van a llevar? El que no le dé el voto al magisterio. Pues lo que se van a llevar. No, en el Congreso le puedo decir que hay anuencia. Están felices por esta reforma porque le genera más beneficios al magisterio. Las instituciones previsionales es para eso, para que sus afiliados tengan una vida digna en su jubilación. Pero ¿cómo se mantiene esto? Con las inversiones. En la sociedad creo que está mal acostumbrada o tiene un concepto que dice que las instituciones públicas son malas. Les doy un ejemplo. Hace poco, el INPREMA es la primera institución pública con una tarjeta de crédito apoyada con un banco del sistema financiero nacional. ¿Sabe qué? Pienso que les ha faltado comunicación de las bondades de eso que ustedes impulsan.
¿Usted sabe cuánto cuesta el nombre del Imprema, su marca, lo que nos va a dar la institución financiera? 8 millones de dólares. Y eso es para la... ¿Por llevar la marca Imprema? Por llevar la marca Imprema. ¿Y eso es a beneficio de los docentes? Y de paso pueden solicitar la tarjeta de crédito. Y pueden solicitar la tarjeta de crédito, y si ellos tienen tarjeta de crédito en otros bancos, el Imprema le compra la deuda para que vaya al banco que nos está patrocinando la tarjeta de crédito. Pero está preparado. Vaya, ya. Le voy a regalar el anuncio. ¿Qué banco es? Banco Ficosa. Este gobierno trabaja con la empresa privada. Allí quieren mal informar que el gobierno está en contra de la empresa privada, y no es así. Podemos salir adelante. Bueno, Banco Ficosa es un banco fuerte, ¿no? Es un banco respetado en Centroamérica. Es un buen banco también, ¿verdad? Hay que decirla. ¿Y usted cree que si estuvieran mal las impresiones en el país, hubiera deseado hacer esta inversión con Imprema? Ahora díganme ustedes de este lado, porque a él lo veo como el interventor. ¿Qué acciones va a tomar los colegios magisteriales que están a favor de esas reformas de la ley si no se aprueban en el Congreso? Luis. Bueno, vamos a paralizar el país, pero creemos nosotros que en primer lugar está el diálogo. Vamos a llegar de forma pacífica a los bajos del Congreso Nacional de la República a exigir las reformas, porque ¿qué es lo que pasa, licenciado Raúl? Han confundido este pequeño grupito, han confundido a los diputados, por ejemplo. Tienen amenazado a Yuri Sabas en Choluteca, porque la persona que lidera allá es la persona que trabaja en las mesas. En las mesas, y le dirige, tengo entendido, a Yuri Sabas. Entonces lo voy a amenazar, supuestamente, porque si vos votás a favor, no contés con nosotros. En Olancho. ¿Y Yuri Sabas, con lo prepotente y soberbio que es, qué dijo? Pues estamos a la ¿y espera. ¿Y qué ríe? Dije la verdad. Porque tenemos que llegar al Congreso Nacional. La próxima semana, en las peticiones, esperemos nuevamente las bancadas, distintas bancadas, nos puedan entender. Hay muchas, Raúl, porque aquí no es un tema prácticamente político, es un tema actuarial. Y, por ejemplo, la bancada del Partido Salvador de Honduras, muy técnicos, muy cabales, ellos entendieron, ¿no? Esto es lo correcto, esto es lo que debe seguir. Y la bancada del Partido Nacional, por un lado, ellos, para llevar la adversidad, dicen, no, vamos a ir a consultar nuestra base. O sea, ¿a quién? A los docentes nacionalistas. Y aquí ya no se trata de por soy nacionalista, porque soy de libre, porque soy liberal. Es por un bien común, es por hacerle justicia a estos compañeros que están listos. Entonces yo diría que no, la próxima semana en esa movilización se pueda resolver. De no resolverse, pues se van a agudizar más las acciones a nivel nacional hasta llegar a paralizar el país, y tenemos la capacidad. Yo lo digo así porque nosotros estamos en contacto. Esa pregunta fue polémica porque estamos en contacto. ¿Se imagina los diputados de oposición se van a malear con ustedes? Bueno, y es que hay que evidenciarlos, porque si esta reforma no se llega a aprobar también, aquí culpables van a ser estos compañeros disidentes, que son minoría, porque han estado tergiversando, malinformando, porque hubo un momento, porque se ha ido al Congreso Nacional de la República. Y se cuenta, pues, con la anuencia. Entonces, incluso cuando se aprobó una reforma con una amnistía que se dio para el Imprema, ellos mismos, ¿cuándo van a traer las reformas a la ley del Imprema? ¿Cuándo las van a traer? Entonces, yo esperaría que la próxima semana, pues, ya hayan luces para poder resolver de una vez por todas, porque el país no solo es el tema del Imprema, no solo es el tema magisterial, tiene muchos aspectos que abordar el día con día. Profesor Hernández. Bueno, yo me sumo más bien a hacerle un llamado a todas las bancadas. Ya conocieron ustedes de los propios técnicos del Imprema, con estudios actuariales. Yo no soy experto en el tema, pero entendí bien. Diputados tienen una oportunidad histórica con el magisterio. El 99% de los maestros estamos a favor de la reforma. Una reforma que ya hemos explicado totalmente. Y ustedes, congráciense con los maestros. Si a usted, un activista, le dice que esa ley no sirve, dígale que le dé los argumentos por qué no sirve esa ley. ¿Cuál es la propuesta de ese grupo de maestros que está en contra? Pero no que repita así, que no, porque sí, estoy en contra, porque no sirve. No, tiene que dar argumentos técnicamente, científicamente, financieramente y actuarialmente para que el Instituto de Previsión, que es el nuestro, yo defiendo el Imprema porque es nuestro, quiero jubilarme, no quiero pensionarme,
Entonces yo quiero que eso se mantenga en el tiempo, que cuando llegue mi tiempo de jubilarme, se mantenga y haya dinero en el fondo de jubilación, dinero para que me paguen a esa camada de compañeros que nos vamos a jubilar en ese momento. Eso significa esto. Que hay que hacer un llamado a los diputados, entonces, que tienen un voto de confianza. Ustedes voten por lo que ustedes entendieron cuando le explicaron los técnicos de Imprema. Y Marco Midense, aquí yo lo menciono hasta el día de hoy, no lo conocía, fue el que preguntó en la bancada del Partido Nacional y dijo, ¿tienen estudios actuariales, déficit actuarial del Imprema? Entonces él dijo, la propuesta es buena. No dijo que iba a votar porque el Partido Nacional, ellos fueron los que reformaron esta ley, nos quitaron la jubilación y nos dieron pensión y nos dejaron este enredo. Hoy tienen una verdadera historia con el pueblo hondureño, con los maestros. Voten a favor de la mayoría que somos los que queremos la reforma a la ley del Imprema. El licenciado Jorge Vallecillo, que es conocedor de estos temas económicos, me dice: buenos días, disculpe, sintonicé un poco tarde el programa. Mi tía es jubilada, la pensión es de 30 mil mensuales. No es mala la pensión. Las 60 rentas equivalen a 1.800.000 empiras. Si dicen que van a dar 400.000 en 4 años y el restante 1.400.000, ¿en cuánto tiempo lo van a dar? Tiene que ser en vida, como dice la ley, dice el licenciado Jorge Vallecillo. No, ya lo expliqué con la intervención del profesor Rodríguez, del profesor Edmundo Suazo, de casualidad es la misma cantidad. Él no puede usar los dos beneficios en vida, tiene que decidir uno o el otro. Él tiene derecho a decidir ese 1.800.000 que se le sea pagado en vida, pero de acuerdo al reglamento. Pero si decide el bono de los 400.000 empiras, se le da en vida, pero el resto de las 60 rentas va a ser para sus beneficiarios. O es el uno o el otro. Este bono fue hecho para todo el universo del magisterio, porque las 60 rentas solo era aplicable para los de la ley de 1980. Pero este bono fue hecho para los pensionados por vejez, pensionados por invalidez, renta actuarial, pero no podíamos dejar por fuera a los de 1980. Lo incluimos, pero con la opción, decide usted cuál es el que desea en vida, las 60 rentas en vida o el bono de 400.000 empiras. Es, ya es una decisión individual de él. Bien, nos vamos. Yuri Hernández, presidente del primer colegio profesional de maestros, Prigma, su mensaje final a la población sobre esto que hemos abordado hoy, las reformas a la ley del Imprema. Que no crean en farsantes que andan en campaña política, que los engañan. Lea usted mismo, vaya a Imprema, pregunte con lo que sí sabe. Si no cree usted ir a su colegio magisterial, pues vaya a la Imprema. Hay bastantes ventanillas en todo Honduras para que usted pueda salir de la duda. Así es que a ustedes, diputados también de las diferentes bancadas que están viendo este programa, porque es un programazo el día de hoy, vote. Vote tranquilo, consciente, la gente va a votar por usted si vota consciente a favor de la reforma, porque son beneficiosas para la mayoría de los docentes. Muchas gracias. Don Luis Ramírez, presidente del Colegio de Profesionales de Unión Magisteral del COPRUM. Bueno, agradecerle primero que nada por la invitación, decirle al Magisterio Nacional que cerremos fila. El llamado es a la unidad, a no seguirnos dividiendo, a no seguirnos polarizando, a armonizar y estar listos, atentos al llamado pues, que desde la Federación vamos a realizar en estos próximos días ya para poder converger aquí en Francisco Morazán, caso específico en Tegucigalpa, la próxima semana, el día miércoles, para poder pues, exigir de forma pacífica nuestras reformas que benefician prácticamente al 100%, no es prácticamente, es al 100% del magisterio. Lo que pasa es que hay muchos que no quieren y se les han hecho los cálculos ahí, compañeros, y les beneficia, pero realmente es un capricho, pero los llamamos a la reflexión. Así que Dios bendiga a Honduras, Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Gracias, profesor Luis Ramírez, el comisionado interventor del Imprema, Jorge Adalí Rodríguez, tu mensaje final. Gracias, Jorge, por estar aquí. A usted, decirle al magisterio que este gobierno es parte de ustedes. Es una preocupación que ha tenido la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, atenderlos. Ahí lo ha demostrado en el transcurso de este gobierno con los aumentos
Y una de las mayores preocupaciones de la presidenta Xiomara, la vida digna de los jubilados y pensionados. Y por eso esta reforma. Con esta reforma ganamos todos. Independientemente del color político, esta reforma es para todos. Porque el gobierno legisla para todos los habitantes y no para colores políticos. Bien, gracias. Las reformas a la ley del INPREM, ojalá se tomen las mejores decisiones por el beneficio de los maestros hondureños. ¿Cuántos maestros hay en Honduras? 64.800 maestros en el sector público y en privado un resto de 50 más o menos, 50.000. 64.800 maestros. Está hablando casi 117.000 maestros. Por ahí más o menos. Con jubilados y privados. De 117.000 maestros, ¿cuántos están trabajando? 64.800. Y jubilados, hay unos 15.000 aproximadamente. Sí, afiliados al INPREMA, activos, andan en 64.000. Uh-huh. Y jubilados y pensionados andan 22.000. Bien, muchas gracias. Ojalá tome las mejores decisiones. Repito, para los maestros de Honduras. Nos vamos el domingo, Juego Olimpia Motagua. Yo voy con el Motagua para ir al estadio, pero diviértase. Es fútbol. Va a ganar Olimpia, José. Va a ganar el Olimpia, hacemos una apuesta. No, pues está bien, miren, les voy a explicar. El otro día yo fui al estadio, cuando voy al estadio el Motagua no pierde, es cierto. Antes lo invito a comer el domingo. Entonces, escuchen, miren, nosotros los Motaguas ya estamos acostumbrados a que perdemos, pues parte del equipo, es sufrimiento. Y no nos ayudan mucho los árbitros también. Entonces, cuando perdemos, pues cuando ganamos nos ponemos alegres. A mí me dio pesar, por ejemplo, que el Maratón perdió el otro día con la Alajuela. Ojalá que mejore el fútbol de Honduras. Ayer le decía al dueño del Motagua, porque es el dueño, a Eddie Atala, qué bárbaros los dirigentes de Honduras. 5 futbolistas extranjeros. ¿Cómo va a mejorar la selección? Fuimos últimos en la eliminatoria pasada y la tenemos difícil la clasificación al Mundial. No está fácil. Haití ya nos eliminó en 1973 en Puerto Rico. Trinidad y Tobago nos ha eliminado 2 veces aquí en Honduras. Jamaica nos ha eliminado. Costa Rica ha ido como a 5 mundiales. Bueno, no está fácil. Gracias, que estén bien, sigan con nosotros. Ya vienen mis compañeros y compañeras de Hoy Estudia. Buenos días.